Casemiro. Ese es Modric. Carvajal. Luka Modric. Este es Toni Kroos. Toni Kroos, sin pedir permiso, se metió al frente y ataca ahora a su equipo. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Cuando todos pensamos que esa pelota se iba afuera, el palo le juega como compañero y a festejarlo. Golazo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Entra bien y la pelota sale disparada. Defiende bien para recuperarla. Toni Kroos. Gran corte defensivo. Sala. Y supera su marcador. Después de este regalito de pelota, Benzema lo va a invitar a tomar café a los contrarios. Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mala. Maravilloso como lo tapa. Ferland Mendy. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Pega en el palo. Atento, buen pase, se viene el gol, ojo. Un bloqueo impresionante. Se viene Salado mirando la pelota, está mirando hacia el arco, se va a atrever. ¡Gol! Acaba de empatar a Liverpool. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Esta pelota de ellos. Hermosa asistencia y peligro. Han recuperado en su propia área. Ahí se viene esto y será tiro de esquina. Y ahí se viene el rechazo. Alexander Arnold. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Le sacan la pelota a Toni Kroos. Atento con Salah, que quiere gloria en zona de ataque. Sin problemas para llegar a esa pelota. Thiago. Salah con la pelota. Ahí la tiene Salah. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? Llueve el córner al centro del área. Se termina el peligro con esto. Ahora Virgil. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Kroos, que pierde la bocha. Tuvo pelota en la entrada. Ferland Mendy. Rodrigo. Casemiro. Ahora la pelota le llega a Benzema. Una pelota regalada. Esto no sé si lo han nombrado aún un patrimonio del fútbol mundial, Mario, pero este Santiago Bernabéu es un lugar obligatorio de visita para cualquier futbolero. ¿Qué querés que te diga, Fernando, de este estadio? El Bernabéu, un estadio mítico, un estadio donde han jugado jugadores de una categoría impresionante. Como vos. Y lo que faltan de jugar. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Qué manera de regalar la pelota.
Thiago. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que... ¡Tapó el penal, Marito! Ya era hora que agarrara algo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Balón para Karim Benzema. Ese es Modric. E intercepta la pelota Modric. Apenas un minuto de tiempo añadido. Se le fue el balón nomás. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Se viene la segunda mitad en el Teatro de la Castellana. Casemiro. Ese es Modric. La pelota de Casemiro. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Gran bloqueo. Liverpool regala la pelota. Esta parece buena, la tiene Karim Benzema. Jugada que promete. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Lo dejó en el camino. Aquí con esto lo ganan. Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo. Un gol extremadamente fácil. Y para empujarla nada más, Marito, así, con regalitos así es más fácil. Y cuando aparece una de estas tenés que dar gracias, porque no son muchas. El partido por ahora, 2-1. Puede ser bueno, se lo juega por el medio. Supera su marcador. Ahí va a tener el empate. Ahí nomás se tuvieron de convertir Alisson, que frustra el ataque. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Otro tiro de esquina más. Córner que juega en corto. Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ocasión del empate. ¡Alisson es el héroe! Intuyó dos libres esa pelota y estuvo espectacular. Desde el córner la juega corto para su compañero. Barba intercepción del juego. Sala. Ahí nomás estuvo del tercero. Es una lástima, ¿eh? Porque lleva en su cuenta personal dos goles y este hubiera sido. La guinda del pastel. Pone 8 Cross. Entrará en el terreno de juego con el 15 Valverde. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y se quita la marca de encima. Defiende bien para recuperarla. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. ¡Buen corte justo a tiempo!
Mané. Impresionante el pase de Mané. Brillante el arquero. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Modric. ¿Para dónde, Alisson? Espectacular lo que hizo el arquero. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Solo 20 minutos le están quedando este partido. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Ahí van los dos buscando la pelota. Pierden el balón. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, ¿no? ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Hemos visto ya 4 goles ahí en la pizarra, 3-1. Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que lo están apurando ahí. Virgil van Dijk. Luquita Modric. Con la pelota Casemiro. Y hasta ahí nomás llegó la jugada. Esta puede ser buena para la contra. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Para el rival de Sadio Mané. Gracias, regalito. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Diogo Jota. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. ¡Hay un rebote claro! Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Rodrigo. Qué bien parado que estaba para cortar. Valverde. Así es como el Madrid regala la pelota. Falta y tiro libre para Liverpool. Pase bastante peligroso. A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? ¡Qué feo se le fue! Eden Hazard. Avanza sin parar. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Y ahora una sustitución en el Real Madrid. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. ¡Qué buena pelota metieron! Avance seguro de Salah. No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Se ha terminado todo, victoria para el Liverpool. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó.